pasa, amigo Luis Nava de Rancho El Potrillo? Acá, bienvenidos a la casa de los todos rayos. Es la hora de echar de comer. Sí, es la hora que les damos. Normalmente les damos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Vas a aventar todos para el quejón? Yo creo sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuáles? ¿Los que vas a poner en mano? Sí. ¿De dónde viene ese? De Iowa. De su amigo Luis Nava de Rancho Potrillo, los todos rayos. Yo soy de un pueblo que se llama Molonga. Más o menos para que den una ubicación, está entre Tixla, Chilapa, Chilpancingo, por aquellos rumbos. Está mi pueblo de Molonga. Yo la verdad desde muy chico, desde que yo tengo uso de razón, siempre me ha gustado bien los animales. Mi familia es de ganado y siempre anduve entre animales. El jaripeo desde que yo recuerdo siempre me ha gustado. Y siempre yo tuve la inquietud de tener toros de reparo. Actualmente contamos con 10 toros. Pues fíjate que gracias a Dios, desde que iniciamos con el pie derecho. No tardó mucho de cuando empezamos y ganamos un torneo, gracias a Dios, y de ahí nos venimos para acá dándole duro. Sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ir a participar. Y es un orgullo, la verdad, ir a participar en ese tipo de torneos. Es una plataforma que te abre puertas a este ambiente del jaripeo y pues se nos dio la oportunidad de ir. Sí, como lo comentas, la verdad esos dos toros son los que nos han abierto las puertas. Son toros, la verdad, muy, muy buenos que no han rajado. Y son toros de su forma de tipo de reparo que tienen, son de los que a mí me gustan. Toros lucidos, toros de buen tamaño también me gustan. Y toros que rindan, que den buena jugada. Sí, realmente no es fácil, la verdad, no es fácil. Y gracias a Dios tengo amistad, gracias a Dios, muchos amigos. Y la verdad, todos esos amigos están aquí, me ayudan aquí como caporales. Son los que me vienen a echar la mano con la limpiada, a que vamos a arreglar una cosilla aquí con las corraletas, a andar veniendo los toros. Todo lo que tenga que ver con los toros, ellos me vienen a echar la mano. No les pago, la verdad, no les pago. Ellos son mis amigos y vienen a echar la mano voluntariamente. Aquí yo les agradezco públicamente. La verdad, no es fácil esto, pero cuando algo te gusta, las cosas se vuelven fáciles. A mí no, yo no lo hago por negocio realmente, a mí me gustan los toros y yo creo que toda mi vida voy a tener toros. No, fíjate que yo tengo muchos sueños.
No, esto no para aquí. Yo quisiera llegar a lo donde a un buen nivel, la mera verdad, con buenos toros. Ahorita no contamos con muchos toros, pero me gusta tener los pocos toros que tengo, me gusta que sean de calidad. Si algún toro no me funciona, lo cambio mejor. Yo pienso que también tener muchos toros implica también más gasto, implica muchas cosas. Y la verdad que yo en particular sí te felicito por tener poquito, pero seguro pues, ¿me entiendes? Yo sé que de los toros que están ahí, ningún toro se te va a quedar parado, juegan. Realmente lo que pasa aquí es que en Estados Unidos no juega uno mucho, por eso yo pienso que no es muy recomendable tener muchos toros. Otra, que no les das el cuidado como se requiere un toro. Y realmente para que un toro te funcione tienes que tenerlo bien cuidado como debe de ser. Por eso me gusta tener poquitos, pero que respondan. ¿Qué le quieres mandar a decir a la afición jaripellera, a la gente que va a ver el video y que de una u otra forma no han visto tus toros o no te ubican? ¿Qué le quieres mandar a decir a esa gente jaripellera? Sí, pues los invitamos a que no nos pierdan la huella. Somos una ganadería joven, aproximadamente de 2 años acabamos de cumplir. Y pues la verdad nos gusta esto del jaripeo y los invitamos a que nos sigan la huella. Rubén Ocampo, todos nos conocen como La Cuca. Pues aquí estamos con Rancho El Potrillo. Nos dio ahora sí que la oportunidad de estar con él desde que empezó. Yo anduve ayudándole en otros lados, pero no me dieron la oportunidad como me la dio él y lo agradezco. Y aquí estamos, pues venimos cuando podemos a echarle la mano, a limpiar, a veces dar de comer, y estamos a lo que se ocupe aquí. Gracias a Dios no nos queda lejos y nos gusta el gusto de los toros, y pues estamos dándole gusto al gusto ahora sí. De los toros que hay aquí en la Guajaleta, un toro que digo usted de los mis preferidos, sabemos que todos los toros son preferidos de los caporales, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los que te guste mucho por su forma de ser del toro, cómo repara? Un torito que me gusta mucho, torito Mequito, el Rayo Láser, torito cumplidor, toro que no es tumbador, pero es muy lucido. Me gustó una jugada en especial, la de Fort Worth, Texas, en el torneo, una jugada muy bonita, y de ahí para acá ha sido un toro muy, como te digo, muy que se ganó, así que me gustó pues. ¿Algo que le quiere decir al potrillo, un consejo o algo que usted le quiere decir aquí a través de la cámara de Guerrero del Jaripeo? No, pues nomás darle las gracias de que pues nos dio la oportunidad de estar aquí y de que nos da tiempo, nos da chance pues de enseñarnos a estar en este ambiente del jaripeo. Lo que ha sido como estamos trabajando los toros, las áreas y eso. A lo mejor no somos buenos, pero estamos aprendiendo y gracias a él pues, nos dando la chance, nos está enseñando. Nomás eso lo quiero darle las gracias. Mándenle un saludo a la afición jaripellera y que no le pierda la huella a Rancho El Potrillo. Un saludo a toda la raza que sigue Rancho El Potrillo y la verdad, pues, como dice él, tiene pocos toros, pero toros escogidos, toros buenos. Y pues, sigan en la huella. Estamos próximamente una buena jugada y chequen los videos si todo está bien aquí por las cámaras de Guerrero del Jaripeo. Muchas gracias y saludos a todos. Mi nombre es Carlos Morales y aquí pues andamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, más que nada es una pasión, esto del jaripeo, porque hicimos ahí viendo los toros, viendo los jaripeos y toda la cosa, y yo soy aquí el más nuevo, y aquí también aquí me ando enseñando, aquí con el compa Potrillo, me está agradecerle también igualmente por la oportunidad de que nos está dando aquí para aprender a hacer lo que ahora sí que no nos gusta, nos apasiona. A mí el jaripeo lo traigo ahora sí como que quien dice en la sangre. Y pues aquí andamos. Sigan en la huella los toros, rayos. Créanme que es calidad. Gracias, mi nombre es Demetrio Álvarez, sí. Más conocido como El Chino. Y soy uno de los chavos más nuevos aquí también que se han arrimado últimamente aquí al rancho con Luis. Y pues aquí uno viene por gusto, bueno, de mi parte yo vengo por puro gusto y todo esto de los animales, de los toros lo traemos desde México y es algo que nos gusta hacer y en sí pues no venimos con la intención de ganarnos un centavo en nada, lo hacemos por gusto y por apoyar
al amigo Luis Alberto. Y pues más que nada también agradecerle a él que nos da la confianza de andar aquí en esto, porque no es fácil, no cualquiera se mete al ruedo a trabajar más que nada con toros, y es una responsabilidad grande. Pero sí los invito también a seguir la página de los Toros Rayos de Luis Alberto Nava, el Potrillo, y no le pierdan la huella, esto va para grande esto. Bueno, mi nombre es Israel Montes, soy caporal, bueno, puedo decir que soy uno de los nuevos caporales, tengo como aproximadamente 9 meses aquí viniendo a ayudarle a Potrillo. Una vez me invitó a limpiar los toros, vine, me gustó limpiar los animales, me llamó mucho la atención, que seguí viniendo, casi venía día con día. Tratamos de echarle muchas ganas, y pues todo lo que sé, gracias a mis compañeros, a Potrillo más que nada, y pues no pierdan la huella de gancho, por favor, sigan puros rayos. Este se llama El Guante, ya muchos lo conocen, un toro que ha dado grandes jugadas. Con la que yo me quedo es con la de Botanillas de Colima, en el Odeón de Villa Park. Un toro grande, un toro lucido, de los que me gustan, El Guante. ¿Te lo han querido comprar el toro? Sí, me lo han querido comprar. Una vez casi se iba, pero al último ya no nos arreglamos y el toro se quedó y fue por algo. Y va para rato aquí, yo creo, en el rancho. Tienes mucho... Pues este es el terror, ya también mucha gente lo identifica, un toro que nos ha dado 2 campeonatos ya, un toro la verdad bien lucido, que nunca falla la verdad, un toro que me ha gustado desde que lo miré y es un toro que me gusta verlo cada vez que juega. Con este fue el que comenzaste, ¿no? Con este fue la primera carta fuerte que te diste a conocer, pues más que nada con el toro. Sí, fue el primer toro que llegó, fue con el que iniciamos. Y fue el primero que luego nos dio el primer campeonato y el que nos aventó para arriba. Un toro muy bueno, la verdad. El terror. Y quien quiera que los campeones de la tercera edición del torneo Toro de Oro sean los Toros Rayos y la maquinita de Dolores, que se oiga el aplauso. Señoras y señores, primer lugar. ¡Rancho Motrillo, los Toros Rayos se llevan el premio! ¡Primera jugada! ¡Primera la última!
bien cumplidor también, que no falla, un toro de aire lucido. No es tumbador, pero es un toro que da espectáculo y a la gente le gusta, el Rayo Láser. Tenemos aproximadamente también 2 años con él, un torito de 4 años. Un toro meco, bonito, la verdad, de los que me gustan, el Rayo Láser. Ok, amigos, aquí les presento el cazador, un toro bien cumplidor, la verdad, un toro vueltero. Aproximadamente tiene 5 años el toro. Tenemos con él 2 años también. Un toro que no raja también. Le han caído buenos jinetes y hasta ahorita el toro ha tenido muy buen nivel aquí. Y yo pienso que va para más rato aquí todavía, el cazador. Aquí estamos otro torito nuevo. También que casi no hemos jugado, la verdad, por todo esto que está pasando. Pero es un torito que promete grandes cosas también. Se llama el Relámpago. Torito prieto, con bonita estampa, la verdad, como me gusta. Se llama Relámpago, no le pierdan la huella. Les presento el drone aquí, un toro nuevo que acaba de llegar. Un toro de aire, un toro que trae con qué, de los que me gustan. Y esperen la jugada, próximamente va a debutar el drone. Vamos al Eclipse, un torito nuevo también que acaba de llegar al rancho. Un toro vueltero que promete grandes cosas. No le pierdan la huella, se llama el Eclipse. Este toro se llama el Rayo de Luna, un toro de aire, un toro que muchos dirán, a lo mejor no juega, pero yo desde que lo vi me sorprendió, un toro que patea. Que es bien raro ver un toro que juegue de esa forma. Y otra cosa que me gustó, que raro el toro que se mira en los paleteros, ¿eh?, aquí en Estados Unidos. Y es un toro de aire que promete grandes cosas. Y va para más ese toro. Acá les presentamos al Tormenta Eléctrica, se llama ese torito. Un torito máscaro, chaparrito también, pero muy bueno, la verdad. Un torito que lo hemos jugado una vez y nos gustó, y esperemos que siga trabajando bien el torito. Tormenta Eléctrica. ¿Qué tal, amigos? Aquí les presentamos otro torito de casi 3 años y medio. Se llama Ni Diablo Ni Santo. Un torito que trae con qué. Lo hemos jugado muy poco porque se nos enfermó, pero veo que ya está recuperado el toro. Pues bien, mis amigos, estos son los toros con los que contamos aquí en el rancho, y le hacemos la invitación para que no nos pierdan la huella. Somos Rancho Potrillo Los Toros Rayos. Para dejar de caer el sospechado de los días de toro, ¡fuerza! ¡Aquí sale el pequeño de la niña! ¡Este toro se repara bonito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Levanta esa masa! ¡Ya siento que le está ganando de lo mejor! ¡El pequeño de la niña se lo está llevando! ¡Hoy ha jugado extraordinaria! ¡Este toro llamado cazador de Rancho Potrillo! ¡Ahí a segunda! ¡Fuerte, señor!